Hello to everyone, how are you? How do you feel today? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Once again, one week, we are start working and admitting your classmate. Up to now, I'm working with Adriano Gallardo, Choez, Arlette, Chavez, Gabriel. Adriano, Chavez, Choez, Ayaxo, Manchel, Romel, Rubillo. Okay, cool. Well, we are going to start working. We are going to start working on the activity for today. Let me admit. López Elkin, welcome. All right, I'm working with 7 participants and Armendariz Mar is coming. Thank you. Vanna Zambrano too. Let me meet to everyone. Cool. Okay. Welcome to everyone. How are you? How are you? ¿Nadie le gusta saludar? Buenos días, profe. Hello. Hi, bro. What's up? How are you? That's cool. That's great. Thank you. Yo pensaba que nadie le gustaba saludar. Okay. Well, I'm admitting to all of your classmates. Okay, cool. I like your picture too. 2020. Happy New Year to Barco Alexander. Cool. Where was that, Salinas? Yes. Yes, cool. I like your picture. Nice. Thanks. Welcome. You're welcome. Okay. Eraso, how are you? One more time. Welcome. I'm fine. Welcome. Okay. Well, we are going to start working. Thank you for being on time. Be prompt. It means for estar a tiempo y puntual. Let's see. Okay, what are we are going to do? Today we are going to check a little bit reading. Okay, reading sections, reading skill. No sin antes. Okay, let me share one more time. No se olviden. Don't forget that the whole information is on your plan. Okay, it's on your plan. Yeah, it's gonna be here. June 3 sessions. De segundo están en el área de segundo bachillerato, ¿ok? No te olvides de eso. Sí, a lo que terminamos la sesión, como esta clase está grabando, it has been recorded. I'm going to upload, ¿ok? The video, second back C, second back D, right? So we go back again. Let's see the activity. What is going for today? School. Okay, I'm working up to now with 10 participants. Yes, that's right. Well, for today we have the world needs me. Okay, we are going to talk about recycling. Okay, every one of you know about recycling. Okay, I know very well. And Eraso Dayanara was a little bit previous on the with the second bat C, but it's okay. Thank you. That it means that she was prone. She was on time. That's good. Okay, and just in case you want to turn on your camera, it's gonna be cool. Okay, you are able, or if you don't want, it's okay. Yeah, it's okay. Well, don't forget that the material that I prepared for you is going to be on the PDF on your play, on the guide, en la guía. Yeah, it always is there. Always, when I have the chance, I prepare the audio by myself. Okay, because sometimes when we have the pronouns of American or lo que pronunciación británica y todo eso, como les expliqué, si tenemos la pronunciación un poquito latina, nos puede ayudar, ¿ok? Nos ayuda más para poder un poquito ir, vaya, Domenica is coming, ir mejorando eso, ¿ok? Well, no te olvides de algo. Aquí hago un alto antes de continuar. Siempre te dejo aquí el link del audio, ¿no? No te olvides siempre mantener la puntualidad. 10:30, 10:30, 11:30, 11:30, 11:30. Porque mientras uno está explicando, a veces estar aceptando, admitiendo, imagínense que yo diga, los 5 primeros minutos voy a admitir a todos. Ya, luego vienen millones de excusas. Me escriben en el chat, ustedes mismos representantes, no, que cualquier. Entonces, siempre 2 minutos antes, 1 minuto antes, es bueno estarlo, ¿ok? No como Dayanara media hora antes, ¿no? Así tampoco, ¿ok?
Okay, no, una broma, Dayana. Okay, una broma. Entonces, lo importante es que ustedes siempre estén un minuto, dos minutos antes. Okay, yo diez, si es a 11:30 será. Okay, en ese sentido soy puntual. Y solo una pregunta, ¿qué consideran ustedes en segundo bachillerato ya? ¿Qué consideran que es la puntualidad? What do you mean about be on time, be prompt for you? It should be in Spanish, should be in English, should be in Spanglish, Quechua, any. Okay, what do you think about be on time, punctuality? ¿Qué comprenden por eso? A ver, Pablo. Llegar a tiempo o antes. Llegar a tiempo o antes, ¿verdad? A tiempo o antes. Y ya, okay, ¿qué más? Okay, muy bien. ¿Solo uno? ¿Nadie más? ¿Solo él, el que participó, sabe lo que es puntualidad y el resto? Nadie sabe. Ok, Erazo, ¿te escucha? ¿Sí? Depende de si es la puntualidad del ecuatoriano o si es mi punto de vista de puntualidad. Tú, la tuya. Tú como persona individual. Tú, unmute yourself, please. Unmute. Puede ser llegar a tiempo, como también tener responsabilidad sobre la cosa que sea al instante. Ok, thank you. Ok, si han escuchado, thank you. Si han escuchado a veces la famosa frase, por respeto, dice el tiempo, etcétera. Sí, es verdad, pero podemos respetar el tiempo. Te lo hago ver como yo lo aprendí, tal vez puedes adaptarlo, tomar ciertas cositas. Ok, es verdad. La puntualidad es responsabilidad. Llegar a tiempo, llegar antes. Llegar antes, llegar antes, ¿ok? Sí, llegar después, llegar después. Ok, puntualidad es estar en la hora. Sí, ser responsable por respeto. Una cosa es tener respeto hacia los demás. Otra cosa es llegar a tiempo. Pero míralo como una oportunidad. Tal vez no has escuchado nunca esta idea. La puntualidad es una oportunidad. Te lo digo con un ejemplo, y me acuerdo tanto, en el 2013 estaba en la Universidad de Nuevo México cuando estaba estudiando y justamente hubo un congreso, muchos países, Argentina, etc. No recuerdo la hora, puede ser 6 de la tarde, y justamente había un bunch de material, o sea, bastante material para regalar. Han de haber habido unos 80, 50, 100. Obviamente que los 100 primeros que llegaron a tiempo se llevaron mochila, hasta un libro, era un texto, hasta un libro, mochila, carpeta, y de cuero la carpeta. Ya, por ejemplo, ya Luis Alberto Ramírez ya se perdió la carpeta, ya recién ya se acabaron las carpetas. Entonces, y típico, ¿no? Se acabaron los 100, sin maletas, sin libros, sin esferos, todo. El material, bonito material. Los profesores que llegaban de otros países típicos reclamaban, porque para eso somos buenos, para reclamar, ¿sí? Reclamaban, ¿y dónde están? No, pues ¿por qué le da a él? No, es que teníamos para los 100 primeros que llevaban puntuales. Entonces ahí ya se rompe esta idea de que es por respeto. Es una oportunidad. Te perdiste la oportunidad de tener un libro gratis. Te perdiste la oportunidad de tener una mochila. Te perdiste la oportunidad de tener una carpeta con el logotipo de New Mexico State University. Ya, entonces, recuerden, la puntualidad es una oportunidad también. Ok, una oportunidad como en la clase de la mañana. Me entró un niño 10 minutos antes de que se acabe la sesión y me dice, profesor, disculpe, es que no sé qué cosa. ¿Me puede explicar la clase? Ya 10 minutos que se acabe la clase. Entonces, imagínense lo que yo le dije. Eso lo imagínense. Le digo, por favor, ve el video grabado. Sí, muchas gracias. Ya. Se perdió la oportunidad. Jugamos, bailamos. Obviamente con los niños de primaria hacemos eso. Sí, también podemos hacerlo con ustedes. ¿Quieren bailar hookie pookie para la siguiente clase? ¿Quieren bailar hookie pookie? Sí. La siguiente clase. Ah, ya dijo. No, profe, no. No, ¿por qué no? Hookie pookie. ¿Qué no han visto hookie pookie?
Sí, profe, sí, sí. Okay, cool. Next week we are going to dance, okay? Dice Choice que solamente ella va a bailar. Okay, I will dance with Choice. I will dance with Choice, okay? Y el resto nos ve lo bonito y lo chévere que te apuesto que vas a estar ahí y vas a estar you put your right here, you put ya vas a estar así bailando. No, profe, no. Okay. Ah, pero shaky si bailas, ¿no? Ah, eso sí bailas, ¿no? Ah, eso sí, dice, no, tampoco, no, una broma, mijo. Okay, listo. Let's start. Entonces, don't forget. Profe, yo nunca bailo, profe. No me gusta bailar. Okay, cool. That's está bien. Y you don't like dance. It's okay. It's okay. Sí, I love dancing. I love dancing. Okay. That's cool. Okay, we start working. Thank you. Thank you for your participation. Amazing facts about recycling. Amazing facts. Pero antes de continuar, es importante que ustedes comprendan qué es el título. What you mean with the word facts? Me van a decir factores. Okay. Datos. Datos. Okay. Facts. What else? Hechos. Hechos. Thank you. Hechos. Exactly. Thank you, Pumaguaya. Welcome. Hi. Thank you. Amazing facts about recycling. Entonces ya sabemos que vamos a hablar de los hechos. Okay. Sobre el tema del reciclaje. Bien. Tenemos el audio. Ya mismo lo vamos a escuchar. Sí. Y tenemos unas preguntas. En este caso, discuss this question with your family, classmate, or teacher. In this case, with me. What do you think the benefits of recycling for the planet are? Okay. In this case, I wrote something for you. Avoid and prevent the pollution by reducing the need to collect new raw material. Okay. And a second, save energy in the planet. Save the energy in the planet. Mm-hmm. Why? Okay. Then we are going to explain a little bit. Okay. So, what do you think? Tell me, should be in Spanish, should be in English, should be in Spanish, any one of you. Okay, what do you think are the benefits of recycling for the planet? What do you think? Should be in Spanish, English or Spanish? Okay, let me know. Tell me. Contaminación. Okay, contaminación. Avoid the contamination. Thank you. The pollution. Thank you. Okay, más me interesa que hablen, que lo escriban. Okay, thank you. Anyone else, please? Anyone else? No, Murillo, Keila, Robles, Carla, Payaso, Adriano, Gallardo, Chávez. Tenemos tantos participantes. Si no vas a participar, ¿para qué te conectas? Profe, se silenció. Se muteó, profe. Sí, me muteé. Ok, una nueva palabra. Yo muteo, tú muteas. You mute, I mute, he mutes. Ok, good job. Ok, sorry. Así pasa cuando sucede. Ok, listo. So, anyone of you, ya tenemos avoid the pollution, the contamination, save energy in the planet. Y este que está súper extenso, avoid the prevent the pollution by reducing the need to collect a new raw material. Okay, anyone of you, okay? Okay. So, nobody? No? Nadie sabe nada. Los beneficios del reciclaje. Eso significa que no reciclan. Con razón que yo me mato en el parqueadero diciendo a los chicos cuando salen el expreso, abren la ventanita de la furgo amarilla y botan la basura. Ya. Mal hecho, okay. Se está despidiendo, dile chao mami, chao papi, nada más, Dayana, chao, bye, take care, see you, next time. Okay, cool, okay, well, let's see, give me a second, please, give me a second. Okay, here one more time, okay, well, we have the reading, okay? We have the reading. Thank you para el que participó con la número 3. Thank you. Ya lo hubiera pasado de año ya. Al resto se quedaba supletorio. Okay? De nada, you're welcome. Read the following article about recycling. Amazing facts about recycling. Okay. Para leer esto, vamos a escuchar el audio. Sí. Y vamos a ver. Ok, el audio ya está listo aquí.
¿ya? Y recuerda que el audio está en la guía. Vamos a ver si es verdad, para que vean que no les miento. Aplasto el PDF, clic on the PDF icon, and we go to the reading, ¿ok? I'm going to play the reading and listen. Thank you. Oh, sorry, let me refresh. Sometimes something happens with the internet. And as it is. All right, cool. Amazing facts about recycling. Recycling is a process by which new material is created using old items. Sorry, si se escucha. Okay, thank you. It is part of a waste disposal hierarchy that is reduce, reuse, recycle. Here are 10 important facts about recycling. First, recycling one aluminum can save a lot of energy, enough to run your TV for 3 hours. Second, recycling helps conserve natural resources like gas, coal, and oil. Third, recycling 2,000 pounds of paper can save 17 trees. Fourth, the plastic bags that have ended up in the ocean kill over 1 million sea creatures every year. Fifth, over 60% of what is thrown away in the garbage can be recycled. Sixth, a modern glass bottle takes about 4,000 years to decompose and maybe even longer in a landfill. And this glass is 100% recyclable. Seventh, most people produce about 4.4 pounds of garbage every day. Eighth, by recycling 1 ton of plastic, we can save between 1,000 and 2,000 gallons of gasoline. Next, recycling one glass bottle can save enough energy to power a 100 watt bulb for 4 hours. Tenth, making recycled paper produces 70% less air pollution than making new paper. And now, I start working with all of you. Listen, de antemano te felicito, tengo más estudiantes que la clase anterior. No significa que son mejor, peor, ¿ok? El punto es de que incluso tengo más estudiantes aquí que activan su cámara, ¿ok? No es obligatorio, it's not mandatory, but just it's up to you. But it's good. Okay, now we are going to read together about the 10 facts, 10 important facts about recycling, ¿ok? Dayanara, could you help me with the number one, please? First, recycling one aluminum can save a lot of energy, enough to run your TV for 3 hours. Wow, thank you. I appreciate it a lot. Thank you. As you can see, recycling one aluminum can save a lot of energy, enough to run your TV for 3 hours. Wow, wow. Entonces empecemos a ahorrar para pagar menos la luz, okay? So, thank you. Number two, choice. Arlette, choice. Number two. Two, recycling helps conserve natural resources like gas, coal, and oil. Excellent. Thank you so much. Recycling helps conserve natural resources like gas, coal, and oil. Thank you. Thank you, Charles. Number three, Barco Alexander. Thank you. Salinas, Meg. Barco Alexander, dejo activada la cámara. Okay, recycling 2,000 pounds of paper can save 30 trees. Thank you so much. Recycling 2,000 pounds of paper can save 17 trees. Okay. Wow. Entonces ya sabemos, okay, cómo ayudar a los arbolitos a sobrevivir, okay, para que no hagan deforestación. Thank you. Number four. Okay. Let's see. Umaguaya. Diana. The plastic bags that have ended up in the ocean kill over 1 million sea creatures every year. Thank you. Good boys. The plastic bags that have ended up in the ocean kill over 1 million sea creatures every year. Okay. Sí, ya sabemos, ¿no? Típico, nos vamos a la playa, dejamos toditos los plásticos ahí, la funda. Aunque ya veo gente que ya coge y lo guarda.
ya hay más gente, sí, que está haciendo un poquito de conciencia. Be aware about this, this issue about recycling. This is very important, okay? Thank you so much, Puma Guayo. Very good. Murillo, Kayla, number five. Over 75 is thrown away in the garbage and recycled. Thank you so much. I appreciate it. Over 60% of what is thrown away in the garbage can be recycled. Okay. Imagínense, el 60% de lo que nosotros botamos a la basura, el 60% puede ser reciclado. Sí, puede ser reciclado. Lo que sí, como Ecuador somos malos recicladores, claro, pero sí nos gusta ver, uy, qué lindo, Corea del Sur, qué lindo, ellos sí reciclan. No depende del país, depende de uno. Ay, qué lindo, gente al país, reciclan lindo. No, también podemos reciclar nosotros, si no seamos mal llevados. Reciclemos, ¿ok? Entonces, sí hay muchas maneras de reciclar, e incluso por el malecón del Salado, ahí donde puedes dejar, si es que reciclas botellas, plásticas, todo. Y siempre pasa gente reciclando. Y de esa manera se ganan el dinero. ¿Sí? Ahí puedes ayudar. ¿Okay? No los chamberos, eso es otra cosa. ¿Okay? Number six. Va. Ok, Navas. Sheila. Navas. Sheila Navas. Number six. Sheila. Ay, vamos a sacar a Sheila nomás de la sesión, sí, se conectó solo. Mira, cuando estábamos en clase decíamos para calentar puestos. Ahora vamos a decir para calentar Zoom. ¿Ok? Para calentar pantalla. Sí, vamos a sacar a Sheila Nava. Sí, no, no está aquí. Ok, Payaxo, help me please, number six, thank you. Ah, ¿no me creen que yo lo saco? Ya los voy a sacar. A ver, vamos a ver. No está, vamos a la una, a las dos y a las tres. Nava, Sheila, are you there? Payaxo, Roman. Payaxo. Adriano Gagliardo, sorry. Adriano. Yes. Yes, thank you. Number six, help me, please. Yeah. A modern grass bottle takes about 40,000 years to decompose, and maybe even longer in a landfill. And this glass is 100% recyclable. Recyclable. Thank you. Thank you so much. Thank you, Adriano. A mother glass bottle takes about 4,000 years to decompose, and maybe even longer than a landfill. Wow. And this glass is 100% recyclable. Yo pensaba que era cada 100, después de 100 años. Después de 4,000 años. Nadie vive ese tiempo. Entonces, please, reciclemos. Okay. No seamos malos. Thank you. Seven, López, el King López, welcome. Number seven. Thank you. Most people produce about 4.4 tons of garbage every day. Thank you, López. Good job. Most people produce about 4.4 pounds of garbage every day. Wow. A lot. Number eight. Dana, ¿me ayudas, Dana? Thank you, Dana. Number eight. Dana. Dana. Jennifer, thank you. Tutillo, Jennifer. Help me, please. Yes. Thank you. You're recycling 1 2 of plastic. We can say between, I don't know. 1,000 gallons of gasoline. Excellent. Thank you so much. Okay, but it's good. By recycling 1 ton of plastic. Wow, una tonelada de plástico. We can say between 1,000 to 2,000. Gallons of gasoline. Y así tenemos problemas con el gobierno de la gasolina y hay que toda la solución. Ok, thank you. Number nine. Aparicio. Aparicio Ariel. Thank you. Number nine.
Recycling one glass bowl can save enough energy to power what bowl? What bowl for 4 hours. Thank you. Thank you, Patricio. Wow. Recycling one glass bottle can save enough energy to power 100 watt bulb for 4 hours. Imagínense. Reciclando puedo tener luz y para que le pago a la empresa eléctrica. Ok. Y ahí se publicó esto. Este video está siendo grabado. Ok. And finally, tenés uña y Belinda. Number 10. Welcome, Belinda. Good morning. Hello. Nike Racing Paper Bowl. Repeat. Okay. Nike Racing Paper Bowl. 7% air pointing to making need paper. Excellent. Good job. Making recycled paper produce 70% less air pollution than making new paper. Okay. That's good. Excellent. Good. Entonces, recuerden algo. En su play se encuentra la guía. La guía es idéntica a esta. Está el audio para que lo practiquen. Descárguenselo, download del audio, pónganlo en su YouTube, su iPhone, su MP3, MP4, escúchenlo, van mejorando su listening y vayan practicando. Eso ya es de ustedes. Recordemos que tenemos solamente una sesión a la semana. No tenemos las 5 horas ni 3 horas a la semana. Por mí yo tuviera 20 horas con ustedes. Bueno, espero les guste, ¿no? Entonces, pero la idea es que también desde casa ustedes se ayuden a sí mismos, ¿ok? Y vamos mejorando esas pronunciaciones y que lo están haciendo súper bien. Lo interesante, y agradezco mucho a los que participaron, ¿ok? Agradezco mucho. Entonces, advierto, la próxima semana elimino a los que no participaron, ¿ok? Digan lo que me digan, si me escriben sus papitos, igual no les hago caso, ¿ok? Verán, ¿ok? Bueno, vamos a ver, algo interesante aquí. A veces veo un poquito de confusión. Vamos a revisar antes de ir a la siguiente parte. Números. 70 versus 7. Ok. El que lo sabe bien y el que no, vamos a practicar un poquito. Ya. A veces nos confundimos con esto. Se van a ir de puñete aquí. El 17 con 70. 17, esa es la diferencia, ¿no? Si no lo viste antes, te voy a enseñar este truquito y te vas a acordar toda tu vida. 17 es más larga la pronunciación. 16, 15, 14, 18, 19, ok. 17, y esta, 17, ¿sí? Short, 17, long, 17, 17. Ok, cuidado y te preguntan, ¿cuántos años tienes? How old are you? I'm 70. Wow, ok, tienes 70, no, I'm 17. Obvio que no le vas a decir, I am 17, no vas a aparecer ahí, extraño, ¿no? I'm 17. Si tuviera 70, como yo, I'm 17. Ok, ¿sí? Entonces lo mismo esto te sucede con 16 versus 60. Ok, 60. The same with 15 versus 50. 15, 50. Y así. ¿Ok? Entonces, aprendiste esta partecita si no lo sabías. Esto te va a ayudar mucho para cuando tú quieras pronunciar. A veces queremos decir. Y otro truquito. El 100. El famoso 100. Tienes dos formas de decirlo. 100 con el 1 y el 100. ¿Ok? 100, o sencillamente, a lo bien americano, 100, sencillo, se comprende que es el 100, puedes decir 100 of students, 100 of people, simple, ¿ok? Un truquito, ¿sí? Si es que quieres mejorar un poquito tu speaking, ¿sí? Pero eso ya no sucede con 200, ¿no? Ahí sí ya tienes que especificar 200, ¿ok? Thank you, ok, eso quería explicarlo. A veces son cositas que... tal vez en primaria debieron verlo, ¿ok? Well, next, we already read about the amazing facts about recycling. Now, we are going to synthesize the material from the reading, ahora vamos a coger del reading, and organize into the boxes below, writing complete sentences in your own words, ¿ok? Aquí yo les ayudé, yo escogí paper, y yo puse, en manera de oración, the sentences, recycling paper means to save
many forests in the environment. Ok, si quieres hacer algo más sencillo, bien. Ahorita voy a llamar al... ¿Quién fue que me participó aquí en la tercera? Que me dijo algo sobre the pollution. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Marco. Marco. ¿Barco o Marco? Barco, barco con B. Ah, ya, barco, Alexander. Tú fuiste. Salinas Man. Are you there? Barco. Algo me dijo, avoid the pollution in the planet. Ya, yeah, ok. Algo así fue que me dijo. Entonces, mira, ya tienes aquí una oración. Entonces, vamos. Barco, te llamaba porque te quiero preguntar dónde te gustaría ubicarlo. ¿En glass, en plastic, en paper, if you want, aluminium or other facts? Where do you want to pose your sentences? Barco. Barco left. He has gone. Barco goodbye. Okay. ¿Ustedes qué piensan? What do you think? ¿Dónde podemos poner eso que dijo Barco? Avoid the pollution of the planet. Algo así por lo que digo. Avoid, evitar la contaminación, the contamination of the planet. What do you think? Glass, plastic, paper, aluminium, other facts. What do you think? Help me. Help me, please. Good answer. Nadie. ¿Ya se fueron? Maybe other facts. Other facts. Okay, ya, okay. Ahí se va. Okay, como participaste, bien, perfecto. Okay. Sí, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Vale, y recuerdo que algo así me dijo Barco y ya se fue, ya se nos fue. Se le acabó el internet, se le acabó la recarga. Okay. Avoid. Ahí está, Barco Alexander, ya está entrando. Barco, ¿estás ahí? Are you there, Barco? Welcome, one more time. Barco, are you there? Barco. ¿Ya le pusiste recarga al celular? Ok, the contamination of the planet. Ok, cool. Ya, yeah, ahí está, Barcos. Barcos quote. Yeah. Entonces, anyone of you want to say something about glass, plastic, aluminium? Anyone of you? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer una oración y acorde glass, vidrios, plástico, aluminium? O si quieren hacerlo también en papel. ¿No? Anyone of you? The train is running. No. ¿Para qué se conectan entonces si no van a participar? ¿O tan feo yo doy la clase? Ok, estamos peleados entonces, estamos peleados, nadie quiere, Dayana Pumaguay, ¿quieres decir algo? Yo creo que sí, como que querías activar la cámara, perdón, querías activar el micrófono, you wanna unmute yourself, oh, Choe, Harley, you wanna say something? I can see your fingers in this way, that you want to, okay, thank you, okay, with your feet, con tus pies estabas, sí, yo te vi. Okay. Anyone of you want to say something about glass, plastic, aluminium? No? I think that in plastic we can put the number 8. Okay, I cannot glass. See it. Okay, let me see, number 8. Above. Okay. Plastic, okay. Y dímelo con tus propias palabras. Tell me with your own words. With your own words. It is one, the number 8. Thank you. Paraphrase. Tell me with your own words. Okay, that if we recycle a ton of plastic, we can save a lot of gallons of gasoline. Okay, thank you so much. Entonces vamos a ver, okay. En plastic, ¿no? Here. Okay, can you repeat it, please? Save. We can save tons of, I do not remember the word. Okay, dude, we can say a lot of, let me see. Gallons of gasoline. Okay, yeah, we can say a lot of gallons of gasoline. Ya pasaste de ahí. Okay, nos vemos en tercero. Thank you, good job, Dayana, thank you. Dayana, sorry, to my wife, okay. So, thank you so much. Okay, because of the time is almost getting out, it's not enough. We are going to read together
the quote. What is quote? Una frase. Esa frase que nos hacen a veces suspirar, nos hacen volver. Ah, somos human beings, somos humanos. ¿Ya? Es decir, ya. Entonces, María Teresa, Mother Teresa. Ok, no pensarán que es la misma María Teresa. No, 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 no. Ella no dijo eso. No es la misma María Teresa. Es la madre Teresa Calcuta. Okay. No. Ok. Y cualquiera puede tener un quote. Cualquiera lo puede tener. Yo lo estoy incluso. Ok. I only feel angry when I see waste. Let me see. When I see people throwing away things we could use. Mother Teresa. One more time. I only feel angry when I see waste. When I see people throwing away things we could use. Sorry si me troné los dedos. Ok. Entonces. Any one of you want to say, probably in Spanish, or want to say the idea of the quote, of the phrase, the thought? Si lo comprendemos, ok, lo comprendemos o no. Sí. Era intensa, María Teresa Calcuta, ¿no? Intensa, te quedas así. Ok. Ah, ok, entonces, esto es más o menos como cuando yo estaba en los parqueos, ¿no? Dice, yo me siento como que enojado cuando veo basura. Dice, cuando veo a las personas botarla, ¿sí? Algo que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, a veces vemos cómo la gente bota en vez de reciclar. No es lo mismo botar basura orgánica, ¿no? Cáscaras de guineo, eso es otra cosa. Que botar cosas que podemos reciclar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso es un mensaje que María Teresa Calcuta tiene. Recuerda que esta actividad no es que es deber, it's not homework. It's a rehearsal, it's a reinforcement about reading. Practice by yourself, complete the task by yourself. You don't need to send me anything by email. It's not mandatory. But, Mr., I'm fine. Could you send me probably a WhatsApp message and I can make you a feedback? It's okay. That's why I'm your teacher. Okay? That's why I'm your teacher. You could do it. Okay? You are free to do it. Yeah? So, if not any question, don't forget. In the guide, the PDF guide, there is the audio of the reading. There are main questions. There is the reading too, and practice this one. Okay, making sentences. Okay. Por si acaso, todavía no se sabe cuándo es el retorno. Muchas noticias, ya está la noticia, ¿no? Que muchos van a ingresar, dice la noticia, el próximo lunes 7, pero no especulemos todavía. Necesitamos un comunicado oficial desde el Ministerio de Educación. Recordemos eso, ¿ok? Sí, no estarán asustados. Y recuerden que es voluntario. ¿Ok? Es voluntario. If you want to stay at home, relaxing, listen to Teacher Marco's session, or maybe drinking something, a milkshake, or eating something, or a coffee, it's okay. Good job. ¿Ok? Me imagino que en este caso los docentes iban a turnar de alguna manera, porque de ley van a haber estudiantes que van a ir. Sí, van a ir. Tendrán sus razones. Es voluntario, ¿ok? Recuerden, it's no mandatory. Aún, ustedes no se han vacunado. Los profes ya nos vacunaron. Ya me dio fiebre por 2 días, ¿ok? Bueno. Any question? No questions? No question? Everything is okay? Well, we will see you one more time, once again, next week. Next week, ¿ok? Together. Thank you. Just 22 participants. Ooh, you're right. That's great. Right. Ok. Thank you. Have a good weekend. Enjoy, practice with, practice the listening, and you are going to improve your speaking, okay? Congratulations. See you. Goodbye. Goodbye. Thank you, dear student. It was a pleasure. Okay, no se olvide revisar el play. Ahí va a estar subido en poco tiempo, en breve, una media hora, ya están subidos todos los videos, okay? Y las guías. Thank you. Bye-bye. See you. Bye. See you, teacher.